Muy buenos días, mañanas, tardes o noches. Mi nombre es Alejandro Granados y soy un psicoterapeuta con más de 10 años de experiencia. Durante ese periodo he podido ayudar a varias personas a recuperar su salud mental, a tener un bienestar y a lograr un desarrollo personal. También, durante ese periodo, me he dado cuenta que uno de los problemas que más comúnmente se presentan es el estrés. Sin embargo, la gran mayoría de veces no sabemos identificar cuáles son sus síntomas. Y también existen muchos mitos y mucha información falsa alrededor de esta patología. Uno de ellos es que naturalmente se va a ir y dos, es que no tiene consecuencias graves. Sin embargo, esto no es así, ya que naturalmente el estrés no se va a ir. Necesitamos conocer técnicas para bien poderlo controlar o disminuirlo y en realidad sí puede ocasionar problemas muy severos tanto para la salud física como para la salud mental. En la actualidad está creciendo muy rápidamente y en niveles muy fuertes la presencia de estrés en la población, ya que en la Ciudad de México, como en otras partes del mundo, se nos ha pedido mantener una cuarentena debido al reciente brote de coronavirus que se ha dado. Y este cambio en nuestras actividades nos ha provocado una gran cantidad de estrés. Sin embargo, muchas de las veces no sabemos identificar cuáles son los síntomas asociados o bien no conocemos técnicas para poderlo tratar. Si este es tu caso, que estás teniendo ciertos problemas o ciertos cambios en el estado de ánimo y te interesa conocer si vives con estrés, te recomiendo que veas el video completo, puesto que vamos a dar una revisión de cuáles son los síntomas asociados al estrés. Primero, vamos a aclarar diciendo algo. El estrés no es una emoción, el estrés en realidad es una respuesta fisiológica del organismo. Esto es una respuesta que nuestro cuerpo ha desarrollado a lo largo de millones de años de evolución que nos sirve principalmente para hacerle frente a situaciones que percibimos como una amenaza. Entonces, el estrés es una respuesta a toda amenaza que percibimos y que nos va a dar una energía para hacerle frente. Sin embargo, cuando esta reacción prevalece durante un tiempo sostenido de varias horas o varios días, va a agotar a nuestro cuerpo y a nuestra mente, ya que se encuentra en un estado de constante excitación y alteración que con el tiempo va a ocasionar que se desgasten y bien que generemos otras enfermedades. De ahí porque es tan importante saberlo reconocer y bien porque su impacto a la salud ha sido tan fuerte. El más mínimo cambio en nuestra rutina o actividad puede provocar estrés y en la medida que este cambio lo sentimos más fuerte o bien pone más en riesgo, bien sea nuestra salud física, nuestra salud mental o alguna de nuestras posesiones o calidad de vida, lo sentimos cada vez como una amenaza más fuerte y el estrés entonces va a ser más elevado. Tal es el caso como actualmente en esta epidemia que vivimos. Ya que por un lado tenemos miedo de nuestra salud, tenemos mucha incertidumbre acerca de qué va a pasar, entonces se genera más y más estrés. Lo preocupante de este caso es que el estrés se está sosteniendo en más tiempo y se está llegando a niveles cada vez más elevados. También no sabemos reconocerlo. Pensamos que simplemente estamos cansados o que simplemente estamos preocupados. En realidad no es así. El estrés tiene características muy particulares que vamos a aprender a identificar. Una de estas es que el ritmo cardíaco o bien el respiratorio se me vea acelerado. De ahí porque es muy importante siempre estar checando mentalmente cómo estoy respirando y cómo está mi corazón. Si está acelerado o si llevo mucho tiempo estando agitado, probablemente tenga estrés. También otro de sus síntomas es la rigidez de alguna zona del cuerpo, el estar distraído, el estar en un estado de alerta, el tener ciertos temblores de alguna parte del cuerpo, el no poderme concentrar, el tener olvidos y bien, problemas físicos más evidentes y comúnmente asociados son falta de sueño, exceso o falta de apetito, dolores en el cuerpo, generalmente en la zona de la espalda, de las manos y de las piernas. Si alguno de estos síntomas tú lo has presentado por un periodo de varias horas o varios días, y bien, no encuentras cuál es la causa, pues muy probablemente estés sufriendo de estrés. Y lo importante es que conozcas técnicas para que puedas lidiar con él.
Si no conoces alguna o bien te interesa aprender cómo llevar esta reacción, te invito a que me sigas en mi página www.alejandrogranados.com, donde te compartiré una serie de técnicas fáciles, rápidas y efectivas que vas a poder hacer desde la comodidad de tu casa durante esta cuarentena o bien en cualquier momento de tu vida que te sientas estresado, para que puedas controlar la intensidad y la duración de esta reacción, ya que jamás la vamos a poder erradicar. Forma parte de nosotros y es algo que de manera natural y sana nos puede ayudar. Sin embargo, el problema del estrés no radica en sentirlo, radica en que se extiende mucho tiempo y su cantidad es muy elevada. Si el estrés pudiéramos controlarlo y contenerlo, naturalmente sería sano y no nos ocasionaría un problema. Lo malo es que no conocemos técnicas para que nos ayude, insisto, a controlar la cantidad de estrés que sentimos. Lo bueno es que existe una gran cantidad de técnicas que se pueden hacer fácil, rápida y cómodamente desde tu casa o en cualquier lugar, que son muy efectivas y no te van a quitar mucho tiempo. Te recomiendo que todas tus dudas, preguntas y comentarios la dejes en mi página alejandrogranados.com, donde también te invito a que me sigas y veas cuáles son las técnicas que tengo preparadas para ti durante esta cuarentena y en cualquier periodo, para que puedas liberarte del estrés.